El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público designó a los fiscales 73 y 8 Nacional para llevar adelante el proceso de investigación en torno a las presuntas irregularidades y posibles delitos que se hayan cometido durante las elecciones primarias convocadas por la oposición el pasado domingo 22 de octubre. Preliminarmente, precalificando varios delitos, una pluralidad de delitos, entre otras, la usurpación de función electoral, la usurpación de identidad, la legitimación de capitales, la asociación para delinquir. Se presume de que se triplicó el número de votantes o se quintuplicó. Voceros internos de la propia Comisión Nacional de las Primarias revelaron que pudieran haber sido 500,000 los electores. Están hablando ya de cifras cercanas a los 3 millones, es decir, estamos ante un hecho realmente delicado, grave, y en tal sentido, esta pluralidad de delitos acarrea más de 20 años de prisión para quienes cometieron estos hechos tan graves. Se van a ser citados e investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria y demás miembros de la directiva, los miembros de la Junta regionales de las primarias en los estados y aparte también la directiva de la ONG Súmate. En Venezuela reina la paz, la convivencia, el debate en base a reglas de juego establecidas por la legalidad democrática. Quienes se opongan o transgredan esas reglas de juego, inciten a la violencia, llamen a rebeliones militares, insurrecciones, etcétera, van a ser investigados, sancionados con todo el peso de la ley porque Venezuela quiere paz. El titular del Ministerio Público indicó que a los responsables se le podrán imputar los delitos de usurpación de identidad, usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Asimismo, indicó que el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria serán citados ante el Ministerio Público para presentar sus declaraciones en calidad de investigados. Reportó para ustedes Fabiana Márquez de la Agencia Venezuela News.